Entre las ruinas y prácticamente a la intemperie, continúan cientos de habitantes de Providencia y Santa Catalina, luego de más de un mes y medio del paso del huracán Iota. ¡Agárrense! Las tragedias parecen no tener fin en esta región colombiana, después de que Iota arrasara con el 98% de Providencia. Ahora, sus habitantes enfrentan una de las peores olas invernales. Lo que yo les pido es que pida al gobierno nacional que ayude con las casas, porque hay mucha familia que hay en una casa, hay 13, 15 personas. Aunque han llegado toneladas de ayudas, hoy según las denuncias continúan viviendo a la intemperie cientos de damnificados. En Catalina hay resguardos en unos sitios, pero aún así se sigue uno mojando porque hay techos que son de cemento, se filtra el agua, probablemente los techos es lo primordial en este momento para la isla. Ante esta difícil situación se suma otra problemática. Allí denuncian que las ayudas no están llegando al 100% a los isleños. Las ayudas no están siendo distribuidas a la población en total, en su totalidad. Dejan las ayudas en el aeropuerto y cuando ya la gente empieza a protestar es que salen a distribuirlas. Razón por la cual la Contraloría General de la República hace un permanente y riguroso seguimiento a esas ayudas y de esta manera asegurar su correcta distribución. Respecto de la reconstrucción y la rehabilitación de techos, asimismo en lo que tiene que ver con la entrega de ayudas humanitarias por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo. El ente de control supervisará la instalación de 820 tejas termoacústicas que debieron haber llegado a Providencia el pasado 13 de diciembre y que también deberían haberse ya comenzado a instalar. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.